Animaría y que mucho probablemente no es lo que explican, es a mezclar, es decir, frente a lo que nos hablaba también Virginia de robotización, automatización, de, esas de, de qué parte de esas tareas que, que tienen unos empleos son no automatizables, habrá unas partes más mecánicas que, hará, que harán mejor los robots y habrá unas partes de procesado de datos que harán mejor las máquinas y los algoritmos. Lo que ninguno de estos elementos va a hacer es mezclar conocimiento, cruzar, hacer, hacer contactos. ¿no? Por lo tanto, estudiar ciencias y letras a la vez y meterme en una cosa y meterme en otra. Eso que a veces puede parecer un poco de dispersión y que te digan no estar enfocado. Ah, yo justo opino lo contrario. Es decir, sobre todo este mundo que amamos, que es de mayor complejidad, la riqueza que aporta a una persona es um, cruzar espacios de conocimiento, cruzar ideas. Eso es irreemplazable. Siempre se dice como que nuestra generación. Es como la generación de la tecnología, ¿no? Se dice eso un poco, pero también se tienen que, si lo piensas de esta manera, eh, a nosotros tampoco nadie nos, en este cambio de clases online, nadie nos ha enseñado muy bien a cómo hacerlo, ya que es una experiencia nueva para todos, ¿no? Entonces, como no hemos tenido como ninguna, ya que en el colegio sí que nos enseñan las maneras en las que se estudia en el colegio, clases presenciales, ¿no? Pero clases virtuales sí que ha sido un cambio, no solo para nosotros, pero para todo el mundo. Y es un cambio que deberíamos tener en cuenta, ya que es cómo va a ser el futuro, básicamente, porque hemos empezado ahora y esto va a continuar y va a ir yendo a más. Y yo creo que puede ser muy beneficioso porque lo que hay que hacer con es como es una oportunidad que nos ha podido dar una, de alguna manera, ¿no? que es crecer más como sociedad apoyándonos en las máquinas. Es verdad que se asume que nosotras somos nativas digitales ¿no? y que nadie nos tiene que enseñar ya cómo se utiliza un Zoom o cómo se utiliza eh, un Drive de Google y demás pero se nos olvida creo que dentro de, de nuestra generación sigue habiendo una brecha digital y sigue habiendo una serie de personas que por falta de recursos o simplemente porque nadie se ha esforzado en introducirlas en esa dinámica no saben encender un ordenador y si supieran tampoco podrían hacerlo porque no se pueden permitir tener conexión a wifi a casa ¿no? entonces qué pasa cuando todas las clases se vuelven online cuando todos los trabajos se vuelven online pero sigue habiendo una parte de la población que son los que supongo que hace, hace décadas no tenían libros ¿no? para ir a clase. ¿Qué pasa con los que ahora no tienen tablet o no tienen acceso a Internet? ¿no? no pueden ir a clase o si van y se pierden o no pueden entregar las cosas. ¿Dónde se aprenden estas, estas herramientas? No? Porque nos las van a pedir dentro de nada y, y creo que en las aulas de, de los... De los de los colegios de la educación obligatoria no se encuentran, pero yo que estoy en cuarto de, de un doble grado que en teoría es eh, pues avanzado y que ya te piden una serie de requisitos, tampoco me enseñan muchas de estas habilidades, ¿no? Entonces, ¿en qué espacios eh, nos vamos a formar para poder cumplir con esas expectativas que las empresas o que el mundo laboral va, va a pedirnos? La manera en la que aprendemos es justo eh, la manera, las cosas que saben hacer los robots, ¿no? O sea, aprendemos a memorizar, a hacer cálculos mentales, que sí que entiendo que es importante, ¿no? Pero al fin y al cabo, si ves en, estas, en, la, en la foto que has proyectado, no son ninguna de las, de las eh, skills que vamos a necesitar para poder eh, tener un trabajo en el futuro. Entonces, por muy importantes que sean, son cosas que los robots siempre van a superarnos en hacer. Nunca vamos a superar un robot en, en memorizar, en tener información dentro dentro de nuestra cabeza. No solo muchas de esas habilidades, no solo no las enseñan o no las entrenan en, en el instituto o, o en los colegios, sino que muchas veces también, eh, sobre todo yo diría, cuando los niños son más pequeños, las cortan de raíz, o sea, prefieren que los niños sean obedientes o hagan caso y hagan lo que tienen que hacer a promover que sean originales, tengan iniciativa, pensamiento crítico, eh, como decía en la lista de habilidades. Pero la frase de que el profesor hace la asignatura es totalmente cierta. A mí, personalmente, yo me enganché a esas asignaturas en donde el profesor se nota que te explica las cosas en, de manera pues, apasionada, de, con interés de que tú aprendas. Y en otras cosas no, pero estas cosas, que los profesores, los profesores del mundo sepan que esto, los alumnos los vemos a primera vista. Y realmente, cuando estás en una clase en donde la curiosidad, en donde las ganas de aprender se notan en el aire y donde el profesor eh, lo hace de manera didáctica y lúdica, esto es una verdadera gozada para el alumno y supongo que es una gozada también para el profesor. En general, lo que ocurre en las instituciones educativas es una cosa muy distinta de lo que pasa fuera, de lo que pasa en la sociedad, de lo que pasa en las empresas, de lo que pasa en las organizaciones, de lo que pasa en las asociaciones, en los movimientos ciudadanos. Y, y ese desajuste es, es el, el que hay que salvar. Es decir, hay una brecha que está sin resolver. Y en esa brecha es donde vosotros encontráis los distintos huecos a través de todos esos espacios no formales para conseguir ese desarrollo de habilidades, para aprender todo eso que sentís que, que el sistema educativo nos está dando. ¿no? Y por otro lado, el sistema educativo, como casi todos los sistemas, he de decir, es muy lento y lo que pasa fuera es muy rápido. Entonces, debería estar diseñado, deberíamos trabajar por reformularlo de una manera que le permitiera ir adaptándose de manera mucho más rápida a una velocidad que hay fuera, de la que o, o, o cambia los ritmos o inevitablemente está condenado a ir siempre eh, por detrás. Que sí que es cierto que con el paso del tiempo los padres sí que se han ido convirtiendo en cada vez más sobreprotectores y eso ha hecho que tengamos una juventud más infantilizada y que tenga menos alas para buscar, no solo por la sobreprotección, sino también porque para qué va a buscar si ya, si ya está protegida o protegida. Una de las, de las cosas que más me preocupan, ¿no? que yo creo que nos preocupan un poco a todos, es que hay un montón de preguntas a las que no hay respuestas, una, preguntas sobre nuestro futuro a las que no hay respuestas porque no podemos ver lo que va a pasar en el futuro, entonces vamos como un poco como con una venda en los ojos, andando hacia adelante sin saber muy bien qué va a pasar, entonces eh, que también quiero decir que muchas generaciones han sufrido eh, cambios de trabajo también ha habido más revoluciones industriales, no, como aparte de la digitalización que está ocurriendo ahora, pero es eso de que, que vamos, qué trabajos va a haber cuando, cuando nos toque a nosotros trabajar y va a servir lo que hemos estudiado para que podamos trabajar nosotros luego. ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco los, las cosas que más nos, nos, nos importa ¿no? saber. Pero también quiero decir que lo, lo que se había dicho antes de que lo que hay que hacer es entrar a, nuestra, a esta nueva etapa de nuestra vida con optimismo y decir qué va a pasar, pero vamos a pensar en las cosas buenas que pueden ocurrir. Entonces yo creo que dejar esa nota de optimismo para, para acabar es importante. La idea más fundamental que me llevo es eso que ha dicho Antón, de que hay que tener más en cuenta nuestras preferencias. Para mí una de las cosas eh, más importantes, que ha sido una de las que ya mencionó antes Vir eh, y Lola, sobre que hay personas que no tienen eh, acceso ¿no? a esa digitalización, digitalización y que realmente eh, digo la digitalización a, a la tecnología y que con la digitalización y la brecha que se va a abrir más en un futuro entre la clase alta y la clase baja están prácticamente condenados eh, a tener trabajos superpagados que me ha parecido una de las cosas más importantes eh, eh, recargar la importancia de no olvidar los elementos humanos y sociales de la educación eh, sobre todo por eh, la digitalización, y eh, que, como ha dicho Ainara, seamos conscien conscientes de los discursos eh, que afectan cómo personas de diferentes trasfondos sociales deciden eh, lo que van a estudiar y a lo que se van a dedicar en su futuro. Bueno, yo quería decir que muchísimas gracias a todos y a todas. Eh, por haber hecho de una cosa aparentemente formal, tan cálida, conversacional y cómoda. Muchas gracias. Pues bueno, si os parece, vamos a cerrar por aquí. Eh, yo también quería hacer una pequeña conclusión antes de, antes de irnos. Y es que me parece muy importante lo que ha salido a lo largo de la conversación, sobre todo en el segundo bloque, de la importancia de no dejar de movernos, o sea, de que como juventud no podemos conformarnos con lo que nos van a enseñar dentro del instituto o dentro de la universidad y que tenemos que estar en constante movimiento. Pero sobre todo, y como ha dicho Isabel, concienciarnos de que no podemos movilizarnos solas y que que no podemos conformarnos con nosotras seguir formándonos fuera del instituto, sino que tenemos que, que darnos cuenta de que tenemos que luchar por todas las personas que por brecha digital o, o por distintas cuestiones no pueden movilizarse como lo estamos haciendo nosotras, ¿no? Y cómo no dejar que nadie se quede al otro lado de la brecha mientras nosotras seguimos avanzando hacia ese futuro laboral. Así que bueno, daros las gracias a todas, tanto a las participantes como a las que estáis al otro lado del Zoom escuchándonos y gracias a todas las por las preguntas que nos han nos van a seguir movilizando para seguir pensando y seguir reflexionando después de esto eh, y aquí lo dejamos muchísimas gracias